Es una devoción de cada año, en primer lugar, una devoción y es una tradición. Y esa tradición pues viene desde, no, pues, ¿cuántos años hará? Uy, nacemos yo creo cuando los españoles. Es antigua, antigua. Esto ha sido una tradición de toda la vida aquí en Santa Fe, Antioquia. Antioquia, cada familia tiene la mayordomía de una imagen de Semana Santa, de un santo. El de nosotros es el Señor Caído. Nosotros, la familia Velázquez Martínez, tenemos esa mayordomía. Hay otras, por ejemplo, la del Cristo, es el doctor Germán Herrón, de los apóstoles, que es único en el país, los apóstoles, la cena, los 12 apóstoles del Señor, es Rebeca Martínez de Toro, la Virgen de la Amargura, era Darío Valenzuela, pero ya él se murió, entonces ya son los Carlos Felipe Londoño, el rector de la Escuela de Ingeniería, y los hermanos de él. El señor del Huerto, de la familia Gómez Martínez. Cada familia tiene todos. Son 14 santos que salen el Jueves Santo, porque el Jueves Santo salen todas las imágenes. Y cada familia tiene su mayordomía. Anteriormente, sabemos que estas imágenes pertenecían o pertenecen a las diferentes parroquias y principalmente a la parroquia Santa Bárbara. ¿Qué pasa? En esas épocas no había quien se encargase de cuidar, de tenerla muy organizada, y empiezan las juntas a hacer la entrega a algunas personas voluntarias que quisiesen hacer cargo de, o hacer las veces de mayordomía de estas imágenes, con el fin de cuidarlas, protegerlas y al mismo tiempo de dotarla de los ornamentos necesarios para toda procesión. A la Virgen no tenía mayordomo. Creo que es compañera del Señor Caído, pero la imagen anterior, porque esta está reemplazando la vieja que se quemó pues en un incendio que hubo acá haciendo. En el 60 o 61 el padre repartió imágenes en las casas. Y esta imagen mi papá se la llevó para la casa mientras arreglaban la iglesia. Entonces ya ese año mi papá la arregló y ya seguimos con ella arreglándola. Yo recuerdo a mi abuelo como mayordomo, después a la tía que quedó, después mi papá y después nos tocó a nosotros. Ahora que mi padre ya no está aquí con nosotros, entonces
por decisión de Cargueros y de mi familia, decidieron de que por herencia y por el trabajo que mi papá venía desempeñando dentro de mi padre Jesús, que sería bueno que nosotros siguiéramos desempeñando las funciones de mayordomo. Estar mayordomo es estar pendiente de que no falte nada, de qué se necesita para el montaje, qué se necesita en el momento de la procesión cuando se sale, de que los árboles no estén estorbando, de que no esté impidiendo nada dentro del recorrido. Como que sería una responsabilidad de poder continuar con lo que hicieron todos los viejos en otra época. Entonces continuar nosotros con eso, y espero que los que nos siguen continúen con la mayordomía también. Aló, aló. Estamos dando comienzo con esta procesión a la Semana Santa de este año 2007. ¿Ya hay sol? ¿Quién apagó? A usted ayer sábado del 2007, 24 años haciendo ramo. Una vez un señor me dijo a mí que ya murió el disjunto, no me acuerdo el nombre de él, y me dijo que la ayudara, y ahí me gustó a mí, desde si es joven me gustó eso, esa tradición, y aprendí a hacer ramo, y todos los años lo fue yo haciendo ramo. Trabajo que tenga, lo que sea, suspendo ahí mismito. Ahí mismito suspendo el trabajo que sea por venir a hacer los ramitos. Hombre, no, pues como dijera yo, sí, es una devoción en la vida, mano, es verdaderamente que... Sí, que me gustó la devoción, y no dejar perder la tradición acá de los ramos, porque la gente dice, no, que una pañoleta, no, cuando el Señor entró a Jerusalén, lo recibieron con palma, a él, no sé qué clase de palma, pero lo recibieron con unos ramos. Entonces, si aquí van a cambiar la tradición, que con un trapo, que con un manto, entonces no sería Domingo Ramos, sino el día de la pañoleta, Domingo de la pañoleta, y eso no puede cambiar. Me llamo Amparo Herrón Arenas, soy mayordoma hace alrededor de unos 18 años. Después de que mi papá falleció, siguió de mayordoma mi mamá. Ya ella de pronto se fue sintiendo un poquito vieja y no quiso seguir con la mayordomía, entonces le sucedí yo. Mi papá, Isaac Ron Rivera, era carguero. Fuera de que era mayordomo, era carguero. Había otro carguero de mucha antigüedad, Diego Rivera, carpintero muy conocido en Santa Fe de Antioquia. Y a Diego Rivera le sucedió Jair Rivera García, que ahora es jefe de cargueros de La Burrita. Para mí personalmente es un honor pensar de que estoy siguiendo los pasos de mis padres, que seguí con la tradición de ellos. Y para uno es un orgullo de pensar de que está semejando como la pasión de Cristo toda la vida y el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el paso de la burrita es de júbilo, porque es la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesús a Jerusalén. Pero...
Bueno, este paso es el paso del pueblo porque la mayoría de estos son trabajadores. Pues trabajadores así raso, no hay ninguno monetariamente que digamos como las otras imágenes, que hay personas pues más pudientes a nivel económico y entonces como propietarios, ¿sí? Aquí no, la imagen no tiene propietarios, sino que son conductores, carpinteros, agricultores. Ahí es donde sale el estatus social y empiezan a hacerse encargo familias de muy notables de la sociedad, pero también encontramos a la otra parte personas que son de escasos recursos económicos o que tienen una economía estable, y en conjunto se hacen cargo de algunas pocas imágenes que hay en Santa Fe de Antioquia. Y muchos de los otros conductores que no cargan, pero que son amigos, acuden a aportar algún dinero o algo así para lo que necesite la imagen. Mi padre Jesús tiene algo característico también, que es una imagen que los tres días casi siempre sale con flores diferentes, debido al apoyo que nos presta la comunidad, la misma gente del pueblo y los mismos cargueros que en las mismas actividades que hacemos recogemos fondos. Entonces por eso dice que es la imagen del pueblo, porque no tiene pues, digamos así, un propietario fijo, sino que es todo el pueblo. Yo no lo llamo disputa, más bien como una competencia sana entre las mismas imágenes. Uno trata de que todos los años la imagen mía se vea mejor que la de otro, pero no en una forma de pelea, de disputa, sino que sanamente uno compra sus flores, la trae, lo organiza, que sea más bonito, y inclusive uno espera los comentarios de la gente, las imágenes pasan. Vea más bonita esta que la de fulano, vea más bonita esta, esta le luce esto, esta. Es una cosa sana, me parece que es buena entre todas las imágenes, que cada cual vaya mejorando su imagen. Bueno, yo en el año 1960 ya empecé a cargar aquí en la imagen de San Juan, cuando eso se cargaba nada más en una anda pequeña. Llegó mi padrino, dejó de cargar y me cedió el puesto a mí. Él era mayordomo, pero cargaba también. Yo recibí el puesto, seguí cargando, hasta cuando creció el hijo mío, el mayor, que es este. Entonces ya él cogió el puesto mío y yo seguí de mayordomo ya. El santo lo dirigía y como dueño, como jefe de San Juan, era el doctor, es el señor Juan Martínez. Quise unirme aquí a San Juan porque cuando era tiempo, el papá mío cargaba ahí también. Era carguero de San Juan. Mi padrino era carguero también de San Juan. Desde eso vengo yo aquí manejándolo ahí. Él siempre me hace caso a mí a lo que yo le digo. Exe homo, la gente pregunta, exe homo, ¿qué significa exe homo? Exe homo es en latín, traducido al español, significa he ahí el hombre, cuando a él lo presentan ante el pueblo. Entonces ahí comienza toda la odisea del pobre viejo, el famoso Via Crucis. Eso significa ese homo, he ahí el hombre. Esta es la imagen del exeomo. Esta fue la que nos regaló don Juan Martínez. Tiene un peso aproximado de unos 85, 90 kilos. Las manos, todo es completo. Es hecha en madera. Este año lo he estado mejorando, le traje unas pequeñas potencias, a ver si les gusta a la gente y a los muchachos, a los cargueros. Es muy bonito, espectacular, espectacular esta imagen. Ahí.
se bendiga mucho. Listo, para las dos. Listo, para las dos. Chao, gracias. Hasta luego. Yaira. Y llaman que nos vamos, pues. Llámase, pues. Mi nombre es Luis Alfonso Brand. Yo llevo aquí en la imagen desde 1979, año en que egresé para ser carguero de mi padre. Y uno desde la edad de los 14 o 13 años ya estaba en la puerta a las 6 de la mañana, la procesión era a las 9 de la mañana, y uno desde las 6 de la mañana ya estaba parado ahí por coger los barrotes, porque eso era el que llegara primero el barrote. Un señor llamado Belisario Ortiz, que ya murió, nos seleccionaba a los muchachos del país de 13, 14 años, 15, para cargar los apóstoles. Entonces uno desde pequeño, como que le nace la autoridad de la policía. Recogían a uno a las 2 de la tarde, la procesión a las 3. Y entonces la policía, el que veía cuerpadito, así, venga para acá. Y uno, pero señor, la gente que yo no he hecho nada, tal cosa, cuando menos pensaba, lo tenían en la basílica uno y le daban la horquilla, porque es que la cena salía a los 12 apóstoles y la cena pesaba mucho. Y entonces, tenían que coger a la persona a las malas, prácticamente nadie obedecía porque era muy pesada. Los cargueros, eso es por tradición, bueno, familia. Esos cargueros son hijos o nietos de los antiguos cargueros del señor del huerto o de cualquiera de los carros de Antioquia. Yo empecé, pues, como le digo, cargándome la burrita. Después ya me pasaron a que cargara a mi padre Jesús. Entonces yo cargaba la burrita el domingo de Ramos y ya el miércoles empezaba a cargar a mi padre Jesús. Ya ahí, cuando me vieron que yo tenía como entusiasmo y me gustaba, entonces el que encargaba de vestirlo, entonces me invitaba a mí para que yo le colaborara a vestirlo, a organizarlo. Entonces ya el señor, ya por la edad, se retiró, entonces ya quedó en reemplazo. Y he seguido así, lo que hace que empecé a cargar y a estar metido entre los miembros del paso, cargando y prestando el servicio del que lo organizo. Ellos dicen dos barrotes, no sueltan los barrotes. Al fin logramos que soltaran dos barrotes para la familia. Entonces hay dos de la familia que ayudan a cargar el señor del huerto. Pero a ellos no dejan un barrote por nada. Es una devoción. Cuando a uno le gusta, no le hace, piense lo que pese, ahí está uno, al pie del barrote. Y hoy hay un compañero que lo va a cargar, le voy a hacer el puesto. Esto lo tienen que pedir a uno anticipado. Hace por ahí unos 3 años el muchacho me pidió el puesto. Hoy se lo voy a hacer, hoy no cargo. Cargo el jueves y cargo el viernes. Todo el mundo es celoso con estos puestos. Sí, ya uno queda con esa fama y uno anda con... Pues, la gente es con ese sozón, con esa cosa de que es un carguero de mi padre Jesús, que es un carguero de los santos más pesados. Y entonces uno siempre como que siente alguna alegría o siente, como le dijera yo. Es un privilegio ser uno un carguero de una imagen. Y como le decía anteriormente, por tradición, y es un honor, uno no quiere ceder ese puesto. Entonces, ya el que tiene, el dueño de un puesto no lo quiere ceder. Y uno está en otra parte trabajando, por ejemplo, como me ocurre a mí, yo trabajo en Medellín y estoy pendiente, hago maromas con el patrón, cómo hago a pagarle tales días que tengo que ir a cargar la imagen. El día que yo no la cargue, pues me siento incómodo, maluco, le da una nostalgia y todo eso, pero
uno siempre trata por venirse a cumplir con el paso o imagen, a cargarlo y a gastarle su ratico, a tallarse el hombro un rato. Yo vivía en Medellín, ya venía la Semana Santa aquí a Sahumar, diariamente. No, yo no dejé mi santidad. Nunca. Y todavía me prestan el plato cuando va a salir y le chumo y le chumo y chumo. A mí me tocó desahumar la cruz muchos años y ahora tengo ya como 38 años de desahumar. Bueno, nosotros somos desahumadoras porque mi madre desahumó, ella fue una desahumadora de mucho tiempo, entonces nosotros la seguimos a ella. Nosotros empezamos a desahumar con ella y también mandamos unas mantas y como se nos ha concedido todo eso, nosotros seguimos. Ya yo tengo 25 años de desahumar y ahí vamos, no queremos largar el plato porque esa es la traición. Tengo un hijo policía, él me lo secuestraron, tuvo 3 años secuestrado, gloria a Dios, a mi padre Jesús le debo eso, que me lo liberaron. Téngale fe una vez, de unos tiempos, téngale fe a un santo. Este es un milagro. Todo está uno al pie pidiéndole, él está haciendo el milagro a uno. Yo quiero mucho al señor Caí. Yo le compro el incienso a él. 1 kilo le compro. Y le chumo, y le chumo, y chumo. Y salgo acompañando todas las estaciones que hace el señor Caí, yo lo hago yo. Hasta que llega otra vez a su palacio, otra vez. Compré un silbo así, como no puedo sahumarlo, voy a ir alumbrando donde va. Por ahí va caminando, voy sahumando, voy alumbrando. La preparación de ese plato es ceniza mojada. ¿Para qué? Para que no lo queme a uno acá por debajo. Si entra la ceniza, se entierran las flores para que no se caiga. Acá la taza con las brasitas y los carbón y el incienso en el bolsillo. Pidámosle también al Señor hoy por todas aquellas personas que están secuestradas.
Además de la imagen y del anda, él tiene una cofradía. Nosotros la tenemos muy sencilla, hay imágenes aquí que la tienen más grande, más bonita. La llaman cofradía porque es un estandarte y dos candelabros acompañándolo. En otras imágenes hay unas cofradías más grandes de los estandartes, los candelabros y 15, 20 personas acompañándolas con los vestidos de nazarenos o los vestidos parecidos a los de los cargueros. Nosotros todavía no hemos tenido esa organización, nos ha faltado un poquito y entonces vamos a ver con despacio y hoy lo vamos cuadrando. Entonces son 20 niños con sus hábitos también, capa roja hoy, negra mañana. La cofradía tiene un significado muy importante. Eso data desde siglos atrás, pero el significado que le tengo a la cofradía es un semillero, porque aquí no se va a conseguir el barrote como que yo quiero cargar el paso, pues usted puede quererlo, pero no lo consigue. El doctor Darío Valenzuela trajo algo muy importante, que fue lo de las cofradías que se empezaron a implementar en Santa Fe, Antioquia. Él, cuando estuvo en España, vio que allá los niños salían alumbrando en la procesión, haciéndole honor a la Virgen con los faroles. Entonces él quiso traer también para acá, para Santa Fe, la Virgen y también la cofradía. Entonces, en el primer año salieron los niños pequeños, al año siguiente salieron los mayores, también alumbrando. Las cofradías, la semilla para que la gente siga teniéndole un poquito. Los niños son los que participan más en las cofradías. Ahí es donde nosotros notamos la gana y el amor y la voluntad de los niños. Cuando yo quiero pertenecer a la cofradía, son más de 20, 30 niños, cuando uno saca solamente 10. Entonces, estos de los niños, don Darío los trajo, el dueño de la Virgen. Y al año siguiente, él mandó a hacer otra cantidad y mandó a hacer las faldas para las exahumadoras, que ahí sí hice yo las faldas y también hice los uniformes más grandes. Eso se hace cuando ya están los otros gastados, que están deteriorados, entonces mandan a renuevan en los vestidos y mandan a hacer vestuarios nuevos. Entonces uno les hace el vestido. Organízalo también como es mi papá. Así, así es muy bonita la Semana Santa aquí en Antioquia. Pero bastante. Y ahora, como Medellín se vino, fue a ver Semana Santa aquí. ¿Ah? Entonces, eso se trata más la gente que no puede andar, porque la gente no deja andar. Más que tenga toda la policía ya guardiando, no le vale. Porque todo el mundo quiere ver Semana Santa, ¿no ves? Thank you.
la sahumadora sahumando detrás del santo que le pertenece, como yo, el señor Caillo. Está re loca porque esta semana se acabe y que mañana, por ahí a las 10 de la noche, ya les prendan las discotecas para poner a bailar. Yo vine principalmente a divertirme, a broncearme, a conocer gente, a comprar areticas, pulseritas. Le falta mucha cultura a la gente que viene, nos dejan las basuras por ahí tiradas. Claro que el comercio se ve favorecido, la gente viene, conocen el pueblo, es muy bueno que lo ven a conocer. Pero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Ay, no me entusiasma mucho el turismo porque que yo recuerde era muy organizada, muy la gente con mucha devoción. Hoy en día ves gente borracha, gente mal vestida para una procesión. Les importa un comino que esté pasando la procesión. El turista mira mucho la... Porque a veces uno viene con el platico, entonces, venga para allí, ahí mismo le toman a uno la foto. A mí me han entrado ahí a la alcaldía, a los corredores de la alcaldía con el plato, y me han tomado las fotos en esos corredores. Gritan, hablan duro, se ríen. Aquí antes había más respeto en la procesión porque era menos el turismo. El turista admira mucho eso. Él admira mucho. Pues principalmente vine a pasar, bueno, no, vine a Semana Santa a rezar y a todas las procesiones, no.
La celebración comprende cuatro partes. La primera de ellas es la liturgia de la luz, que inicia con la bendición del fuego y culmina con la proclamación del pregón pascual. La segunda es la liturgia de la palabra. La tercera parte es la liturgia del bautismo. Y la cuarta parte es la liturgia de la Eucaristía. Alaben los pueblos a Dios. A Dios den gracia los pueblos. Alaben los pueblos a La Semana Santa es mucho más importante que la fiesta, por ejemplo, que se realiza normalmente. Aquí hablan mucho de la fiesta de los diablitos. Aquí la gente de afuera le gusta mucho más lo que es la Semana Santa. Se nota ese fervor, ese amor y ese espíritu por la Semana Santa. Yo creo que todos los años tratamos como de guerrearnos la Semana Santa, por ejemplo, lo que es Mompox, Popayán y Santa Fe de Antioquia, que son tradicionales en Colombia, las mejores que hay hasta este momento. Tratamos siempre de ir conservando ese estilo y dejar que no caiga la tradición, siempre bregándole a ellos a ver si año por año nos ayudan y nosotros también los vamos mejorando a ellos. Es la misma esencia, la misma vida de la cotidianidad de los santafereños. Nosotros acá en épocas de decembrinas somos muy parranderos y en épocas de las Semanas Santas somos muy dados a la religiosidad, al fervor, las dos culturas que tenemos en nuestro municipio. Es la esencia como tal. Aquí en Santa Fe de Antioquia amamos y queremos nuestra propia Semana Santa hasta tal punto de considerar la tercera a nivel mundial, después de la de Sevilla y Popayán en Colombia, que sería la segunda en Popayán y la tercera sería en Santa Fe de Antioquia. Por su estilo de imágenes que son quiteñas y que son españolas y que muchos de ellos datan de los años 1600, 1700, y eso ha permitido que en más de 250, 300 años haya una existencia propiamente de lo que es la Semana Santa como identidad, no solamente religiosa, sino como cultural en Santa Fe de Antioquia. Tuvimos una Semana Santa muy buena, por lo que iniciaba a lloviznar, no lloviznó, gracias a Dios, no llovió, pudimos sacar las imágenes en forma. Hubo un recorrido notablemente bueno y la gente que vinieron aquí al pueblo se manejaron muy bien, tanto los que vienen de otras partes, otras localidades, como los de acá. Hubo mucho silencio, hubo mucho, todo muy bien, y esperamos el próximo año que sea también lo mismo como el de esta semana. Esta Semana Santa pasó muy bien.